Thank you. Pues Mario, muy preocupado por, por todos sus muchachos y todos los chicos de la comunidad de escuelas de secundarias y técnicas, dice vamos a adelantar un poquito el tema que, que tiene que ver con historia, que tiene que ver con el tercer bloque, porque seguramente los chicos ahora en vacaciones pues se tomarán el tiempo para estudiar acerca de este tema, ¿no? ¿Qué te parece, Mario? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Pues exactamente vamos a, a retomar un tema que los chicos de tercer año van a, a ver en, en su próximo bimestre, que inicia en enero. Y es un tema muy polémico, eh, que a pesar de que ya han pasado más de 150 años de este evento, uh -huh. este nos sigue todavía moviendo algunas eh, susceptibilidades. De, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Mario? El tema se llama Separación de Texas. ¡Oh, oh sí! Tiene. Entonces, Vaya que es de polémica. Es bastante polémico, muy interesante, uh -huh. y este va a sobresalir un personaje que es fundamental en el siglo XIX, que es Antonio López de Santana. Por ahí dicen nuestro más fiel vendedor. También nos, nos mencionan que para algunos es el traidor de la patria, otros es un. Todo, él es el clásico genio y figura, ¿no? Sí, exactamente. Era un personaje eh, que o lo amaban o lo odiaban. <laughs> sí. y, eh, pero es fundamental para la historia de México, ¿no? A pesar de uh -huh. todo, es parte de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece? Y si arrancamos entonces ya con este tema para que el tiempo no nos, dé, no nos gane. No nos gane. Pues muy bien. El, esto comienza eh, por, es la separación de un territorio muy muy extenso de lo que era la Nueva España eh, y hay distintas causas por las cuales se separa. Este inicialmente eh, es una era una población en el norte de Nueva España de, de, casi deshabitada uh -huh. porque era muy peligroso vivir en esos lugares. Era un lugar un tanto desierto eh, donde habitaban este, tribus eh, apaches eh, que atacaban a, a las comunidades. Eh, que llegaban a colonizar ahí, por lo tanto era muy complicado. De hecho, el gobierno mexicano premiaba a las familias que se iban a, a vivir ahí, les ofrecía tierras, este, apoyo, pero pues la situación era tan complicada que muy pocas familias mexicanas aceptaban ir, ir hacia allá, porque además pues, todo se encontraba en la parte central de en aquel entonces la Nueva España y ya después en en lo que es el México independiente. Me imagino, perdón Mario, como si fuera ahorita, este, eh, vamos a dar extensiones en Marte, ¿no? ¿Quién se va? Es algo Oye, pero no hay nada. Bueno, pues vamos a poblarlo. ¿Quién se va, no? Ajá, exactamente, mm. es, exactamente es buena analogía. Okay. Y, eh, y los que aceptaban ir ir ahí, curiosamente no iban a ser familias mexicanas, sino eran colonos norteamericanos. Mm. Ahí es donde eh, estas eh, estos colonos empiezan a solicitar permiso en un inicio al al virrey Juan Ruiz de Apodaca. Establecer algunas colonias en, en lo que hoy es Texas. Claro. Se empieza a poblar. Estas personas traen una ideología totalmente distinta. Uh -huh. Ya cuando México se independiza, se reafirma el, el, el acuerdo de, de dejar establecer a estas familias en, en Texas. Y todo iba muy bien hasta que Antonio López de Santana llega a la presidencia, en una de tantas, <laughs> eh, y establece siete, las famosas siete leyes que era. Eh, Transformar a México en una república centralista. Okay. Esto implica que todas las órdenes partían del centro, o sea, de la capital de, de, de aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Él, Antonio López de Santana designaba a todos los gobernadores de cada uno de los departamentos porque los estados desaparecen y esto causó mucho malestar en todos los estados, principalmente en los del norte, porque pues, además eh, afectaba mucho sus intereses, sobre todo eh, sus intereses económicos. Estados como Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Texas, Coahuila, se, se inconforman a tal grado que amenazan con, con separarse del país. Esto provoca que inmediatamente el gobierno mexicano de Santana mande tropas a, a estabilizar el asunto. Eh, y ahí es donde empieza este conflicto, ¿no? Ya, ya el intento ya de separación total, sobre todo de Texas. Eh, inicialmente, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, sofocan ahí los intentos de de separación, pero Texas, como estaba un poco más retirado, ahí es donde el conflicto se vuelve un poquito más, más complicado de, de apaciguar. Bueno, y también es importante mencionar, Mario, y creo que es difícil entender a un México tan grande, es estamos hablando de ese entonces, es lo que ahora conocemos, es una pequeña parte una pequeña parte en comparación con el territorio que, que, que donde se extendían las fronteras de nuestro país en esa época. Sí, claro. Aparte de que veníamos obviamente de una de una pugna eh, eh, militar de muchos años y luego llega el poder este personaje y también se menciona por ahí. Bueno el que quiera hay terrenos. La única condición es que en primera se profese la, la fe católica Exacto. y en segunda que tengan este había otra otra consigna déjame acuerdo eh... Bueno, la parte de esclavitud, que ah, perfecto, tenían sí. que liberar a sus esclavos, que era la base de la economía de los colonos norteamericanos. Pero entonces ya no me convenía, ¿no? Ah, Digo, exacto. ¿cómo voy a abolir la esclavitud si es base de mi economía? ¿no? Okay. Sí, exactamente. Eh, estos colonios, pues obviamente tenían una ideología totalmente distinta al, al habitante de México común. Uh -huh. De entrada el idioma, la religión, que en México la oficial era la católica, estas personas eran protestantes. Uh -huh. Entonces... Como estaba tan lejano el, 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 el asunto para vigilar esa zona, pues acataban la, la orden, pero no se obedecía. ¿no? O sea, fingían obedecer, pero ellos seguían con sus costumbres. Claro. Eh, la parte de la esclavitud, pues la base del trabajo en las haciendas de estos colonos, pues era trabajo esclavo. Entonces, no les convenía esta parte, ¿no? Cuando ya este, mandan tropas a, a, a imponer el orden, estos eh, colonos, de hecho aquí hay un dato curioso porque Santana manda uno de sus cuñados eh, que es el eh, Martín Perfecto Cos, un general uh -huh. él va al frente de estas tropas a apaciguar a los tejanos. lo derrotan eh, no puede, a pesar de que lleva tropas más o menos entrenadas uh -huh. contra colonos que pues se eh, organizaron entre ellos pero pues, no eran profesionales claro. y aún así no los logra derrotar, de hecho lo capturan y es cuando Santana se pone al frente del, del ejército mexicano para ir directamente a a a controlar la situación. Pero estamos hablando que era una travesía, es decir, de aquí, del centro del país, a atravesar todo, todo sí, el territorio claro. para llegar allá, pues implica tiempo, dinero y esfuerzo, por supuesto. ¿no? Sí, claro, porque además eligieron la ruta más complicada, <laughs> pudiendo llegar vía costa, vía Tamaulipas, a, uh -huh. a cortar el viaje, No, decidieron ir primero Ciudad de México hacia Zacatecas, uh -huh. a acabar con la rebelión ahí, y de Zacatecas avanzar hacia hacia Texas, que uh -huh. es, es atravesar prácticamente un desierto y además en invierno. O sea, las condiciones del ejército mexicano llegó eh, terriblemente afectado uh -huh. y aún así les alcanzó para derrotar en distintas batallas a los, a los tejanos. Uh -huh. De hecho, hay una muy memorable que es en, en el Álamo, okay. sobre todo muy recordada, más en Estados Unidos, uh -huh. a pesar de que fue una victoria del ejército mexicano, uh -huh. es muy recordada en Estados Unidos porque eso fue un impulso para ellos. Eh, el contraatacar al ejército mexicano y finalmente derrotarlo. ¿no? Si sí es una. Eh, son unas anécdotas terribles las que se viven ahí en el Álamo. Eh, eh, Santana llega. El Álamo era un fuerte uh -huh. eh, de lo que hoy es la capital, San Antonio. Era un fuerte preparado para ataques apaches, okay. no para recibir ataques de ejército con artillería. Claro. Entonces, pues estos, eh, esta gente tejana se resguarda ahí, eh, esperando un ataque del ejército mexicano. Se llega Antonio López de Santana, ordena a roden el, el fuerte, ordena un ataque, eh, los tejanos se defienden pues, con lo que pueden, el ejército mexicano entra trepando los, los muros del, del fuerte porque era de madera, uh -huh. no era un fuerte como los conocemos en la parte centro de México de piedra, sino era de madera, suben las, abren las puertas y la orden era no dejar vivo a nadie y esto era una tradición, o sea, no era, no era una orden en específico de Santana claro, que, claro. que entraran a matar a la gente, sino que era costumbre que no se tomaban prisioneros. De hecho, se avisaba que se les avisa a esta gente del fuerte que se rindan, uh -huh. eh, porque si no, pues, la orden es no dejar a nadie vivo. Los tejanos responden que no se van a rendir y empieza este ataque, entran y no dejan a nadie vivo excepto a tres personas, que era una mujer, un niño y un esclavo okay. que que no participaron en el conflicto. Ahí va a participar un, un personaje muy famoso en Estados Unidos que es David Crockett, uh -huh. eh, un mercenario que se pone a las órdenes de los tejanos. Y cuentan la historia que San, lo llevan ante Santana junto con otro grupo de sobrevivientes para que les perdonen la vida. Y Santana ordena que no se deje a nadie vivo y se les fusilan. ¿no? Entonces, sí fue un evento muy impactante para los tejanos, uh -huh. pero no, el, no era el impacto que Santana quería, ¿no? que era a eh, intimidar, sino que le sirvió de impulso para vengarse, ¿no? eh, seguir resistiendo y, y aprovechar un, algo que hiciera mal el ejército mexicano para derrotarlos. O como comúnmente nosotros decimos, le salió más caro el caldo que la albóndigas. Sí, exactamente, ¿no? sí, ¿no? efectivamente, empieza esta persecución de Santana para terminar con la rebelión, eh, estamos hablando que era una época de lluvias, cada vez que el ejército mexicano avanzaba, pues avanzaba sobre lodo, ríos crecidos, o sea, el, el avance era muy, muy lento. Y los colonos tejanos pues, conocían su zona. ¿no? Uh -huh. En una de esas, eh, Santana decide descansar a su ejército a un, en un río muy cercano a, a San Jacinto. Eh, quedan en una especie como de loma al descubierto, eh, dejan una guardia. Y había un bosque muy cercano. En ese bosque estaba lo, el ejército tejano y se dan cuenta que el ejército mexicano pues está ahí a la mano. Se duerme la guardia del ejército mexicano y los atacan por sorpresa, ¿no? La batalla dura alrededor de 18 minutos. Más que batalla, pues fue una masacre y de, de soldados mexicanos que es, en cuanto se dan cuenta de lo que está pasando pues tratan de huir entre ellos Santana. ¿no? se disfraza de soldado común uh -huh. para tratar de escaparse, alguien lo reconoce dentro del ejército tejano, lo capturan y lo llevan ante el general tejano Samuel Houston, uh -huh. de ahí el nombre de la capital de, de Texas, ¿no? Houston Texas, claro, por si eh, no lo sabían. Si, como dato extra, uh -huh. eh, lo llevan ante Sam Houston y eh, lo obligan a firmar un tratado, ¿no? el tratado se llama de Velasco, en el cual uno... México eh, no volvería a tomar las armas en contra de la República de Texas. Texas se separa de la Federación Mexicana y se transforma en un país independiente. ¿no? O sea, inicialmente Texas no, no, se, no se une inmediatamente a Estados Unidos, queda como una, una república independiente. Cuando esta noticia, eh, bueno, porque además eh, Santana le ordena a, a lo que quedaba del ejército mexicano re, que se retirara, eh, y llega la noticia a la Ciudad de México, pues el Congreso se opone totalmente, ¿no? Que es un tratado que no es válido porque no estaba en funciones. Santana había pedido permiso de separarse del cargo de la presidencia para ir a combatir, entonces no tenía las funciones como para firmar un tratado por México. Uh -huh. Aún así, eh, a pesar de que el Congreso mexicano no reconoce esta independencia de Texas, eh, los tejanos se separan, ¿no? No les importa mucho si el gobierno mexicano. ¿Lo reconoce o no? Inmediatamente Estados Unidos reconoce a Texas como, como país independiente y era un apoyo, ¿no? O sea, <laughs> la, la idea era anexarse Texas, que va a pasar unos cuantos años después. Claro. ¿No? Pero también nos traes imágenes, ¿verdad, Mario? Así es. Para, para estar... Sí, este, para complementar esta sí, sobre todo esto, porque digo, es difícil... Eh, eh, de momento imaginar el entorno, la situación. Sí, claro, hasta los soldados, uno no se imagina cómo combatían, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, esta imagen es del fuerte del Álamo. Okay. Esos soldados de color azul, es el ejército mexicano, están avanzando sobre, sobre este fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Es, se supone que es una pintura de la época, eh, momentos antes de que entren al al, al fuerte del Álamo. Y que ya es muy célebre que ellos, eh, la Unión Americana tiene su frase acuñada, ¿verdad? Sí, exactamente, es Remember de Álamo, uh -huh. que es Recuerden el Álamo, uh -huh. que era un, un grito de guerra, ¿no? De los Tejanos. Claro, claro. Exactamente. Ok, vamos con la siguiente entonces. Esta que es, Mario. Esta es una bandera muy curiosa porque era una bandera que unía los estados de Coahuila, Texas y, si mal no recuerdo, Nuevo León. Eran, eh, eran, eran un mismo estado, uh -huh. hasta antes de las siete leyes. De hecho, Texas pide que se separe el territorio de Coahuila y Texas, uh -huh. y, y, pero esa era su bandera. ¿Y cómo se, se ha ido transformando? Ajá, se van transformando, a país, pesar ¿no? de que se conservan los colores. Por ejemplo, esta ya es la, la bandera de Texas, ya como, como eh, país independiente. Uh -huh. Ya cuando forma parte de Estados Unidos, eh, por eso tiene una estrella. Okay. Es, de hecho, así se no le conoce a Texas, es. la, uh -huh. el estado de la estrella solitaria. Okay, muy bien. Esa es la escena cuando capturan a Antonio López de Santana, es el personaje que está de pie, de pantalón blanco, uh -huh. y Samuel Houston es, eh, es el personaje que está acostado. Eh, él resulta herido durante la batalla que se da con el ejército mexicano, lo llevan ante él y en ese momento lo obligan prácticamente a que firme el tratado de Velasco. Con la condición o que es, si no lo firma, pues lo van a matar, ¿no? Okay. Y con tal de conservar la vida, pues lo firma. Claro. Sí, porque es complicado, eh, es muy difícil entender eh, la situación que tuvo que atravesar este Santana en ese momento. Y para muchos es muy cómodo decir, bueno, fue un cobarde, fue un traidor, porque solamente le importó su vida, ¿no? Claro. Es muy fácil hablar este, estando en, en, en la sí, sala fuera de, de nuestra casa, <laughs> tirado en una hamaca, es muy fácil, ¿no? Pero evidentemente, en la situación en la que se vio en este momento eh, Santana, pues bueno, pues por, por instinto de naturaleza, por, por sobrevivencia, por lo que haya sido, llevó a cabo esto. Y obviamente, eh, 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 las instancias del gobierno decían: espérame, él no puede proceder porque él es preso, entonces pierde funciones, no reconozco eso, ¿no? Y además, pues ya nos comentaba Mario, se les durmió el gallo y los atrapan este el gobierno de. de sí, lo, el, los rebeldes tejanos los pues atacan por sorpresa y. Perfecto. Qué más y un tenemos. Un desastre. Él es Stephen Austin. Uh -huh. Él es eh, uno de los eh, que encabezan esta rebeldía. Él le habían dado los permisos del gobierno mexicano para establecer colonias en, en Texas y era uno de los líderes. ¿no? Eh, tan es tan importante resulta que una de las ciudades importantes de Texas se llama así como él. ¿no? Austin. Así es. ¿Cómo es la tradición ponerles a los. A los... Ah, exactamente. Tenemos más imágenes. Ok, ¿qué estamos viendo? Esta es una vista general, precisamente, otra vez de la Batalla del Álamo. Uh -huh. Esta es en las afueras, cuando el ejército mexicano va avanzando. Llevaban unas banderas color rojo, uh -huh. ahí se alcanzan a apreciar, claro. que era la orden de, eh, de ataque y además de no dejar a nadie vivo. Uh -huh. ¿no? Esa era la, la orden. Había un toque de, de trompeta. Como eran eh, los ataques del ejército, no son como los actuales, sino que eran claro, en grupo. Claro. Y en pleno campo de batalla, pues el ruido era ensordecedor con los eh, cañones, etcétera. Uh -huh. Eh, las órdenes nada más se escuchaban por toques de trompeta o de clarín, okay. entonces se daba un toque que era de huello, uh -huh. que era ordenar de eh, no dejar a nadie vivo, ¿no? y así es como entran a este a este fuerte del Álamo. Y bueno ya se había hecho previo el aviso, ¿no? De si ustedes no abandonan o si no claudican en su empresa, pues lo más probable es que tengan que, que pagar el precio ah, y así sí fue, es. ¿no? Sí. Pareciera ya tiene, tiene tintes de, de mártires, ¿no? Estos Ajá, sí, exacto. obviamente la historia la escriben los claro. ganadores y los tejanos dan la versión de que fueron este, asesinados sin previo aviso, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que este, si hay un aviso previo, los tejanos de hecho le contestan a Antonio López de Santana que no nada más se van a rendir, sino que le ordenan a él que retira sus tropas y se rindan. ¿no? Claro. O sea, entonces Santana se enfurece y ordena este ataque. Por supuesto. Bien, ¿qué más tenemos, man? Esta es la bandera ya de la República de Texas, eh, como, Texas como país independiente, ¿no? Okay. Es una bandera azul eh, de fondo con una estrella amarilla, ¿no? Esa era su bandera, no dura mucho tiempo, se transforma en la que ya vimos anteriormente cuando se une a, a Estados Unidos. Uh -huh. Eso es, ese es un manuscrito de, de un oficial de, que venía con Antonio López de Santana, okay. donde describe todas las penurias que pasan el ejército <laughs> mexicano desde que salen de la Ciudad de México Ajá. y lo que sucede allí en Texas, ¿no? Es súper interesante eh, ese manuscrito, lo pueden encontrar en las bibliotecas públicas eh, y, eh, y describe con lujo de detalle qué era lo que iba pasando. ¿no? Eh, de, hay un pasaje muy curioso que dice que van avanzando ya en la parte cercana a Texas, uh -huh. pero que las condiciones son tan terribles que además van cargando el equipo, claro. todo el, el equipaje, van hombres, este, además mujeres y niños, y que. El alimento que, que les hacía falta a estos soldados, pues, se lo comían las familias que llevaban con <laughs> ellos. Entonces no había alimento, hacía mucho frío y si se atrezaban, los asaltaban eh, los apaches y los asesinaban. ¿no? Entonces eh, se enfrentaron a una serie de problemas que llega muy debilitado el ejército mexicano y aún así tuvieron para ganar algunas batallas. Claro que sí. Oye, pero muy buena recomendación. No, digo, para que no nos crean a nosotros, es eh, que bueno que se hace esta esta narración a partir de, de alguien que estuvo presente en los hechos, ¿no? Y tener pues otra otra visión de, de, eso, de ese sí, momento. claro. Es, ¿no? es alguien que le tocó vivir ese evento uh -huh. y lo dejó por escrito, ¿no? Para que llegara en un futuro a, a otras generaciones. Y es por eso que a veces conocemos estos detalles claro. ¿no? de cómo se dieron estos eventos, precisamente por personajes que se tomaron la molestia de dejar por escrito lo que ellos vivieron. Claro. Y tener las dos versiones, ¿no? Ajá, exactamente. Perfecto. Tenemos más imágenes. ¿Qué estamos viendo? Él ahí. es eh, Antonio Zavala. Okay. Él, curiosamente, había sido gobernador del Estado de México. Él se va a Texas, eh, le ofrecen tierras, se establece allá y él va a ser el primer vicepresidente de, de, de Texas eh, cuando Samuel Houston es nombrado presidente de Texas. Uh -huh. Curiosamente, el yucateco eh, va a terminar siendo el primer vicepresidente de, de Texas y también apoyó la causa tejana, aunque inicialmente él... Eh, trató de convencer al gobierno mexicano de que no era necesario una guerra, ¿no? sino uh -huh. que trató de conciliar para que Texas no se separara y que además el gobierno mexicano es, eh, fuera más blando en sus condiciones, no funcionó y termina separándose Texas. Perfecto. ¿Tenemos más imágenes todavía, Mario? Sí, algunas. Okay. Por ejemplo, ahí está el Mira, cuñado de Antonio López de Santana, más. el uh -huh. general Cos, Martín Perfecto Cos, él es el que le toca algunas de las derrotas en Hoja Santana y va y toma el mando, ¿no? Directamente. O sea que el apellido no le quedó. Así ah, es. <laughs> Él es eh, Samuel Houston, el primer presidente de la República de Texas uh -huh. y el principal general eh, que derrota Antonio López de Santana. Y a quien en el honor eh, de su... De, de su su apellido pues, clave. se eh, llama así la capital de Texas, ¿no? Houston. Perfecto. Igual otra vez está aquí Stephen Austin, eh, el colono que también eh, apoyó esta esta separación ¿no, uh -huh. de Texas eso es un un este, aviso en, tejano está en inglés uh -huh. eh, en el cual se proclama a, a Texas ya este como país independiente es, eso salió de un archivo eh, en el Congreso de los Estados Unidos ahí tienen ese ese documento que forma parte de la guerra de Texas contra con México claro y okay. eso es como eh, es el como se veía la República en, durante la esta separación la República de texas uh -huh. y algunas de las principales batallas no el, la de Goliad que era otro fuerte la de San antonio uh -huh. la del álamo entonces son las distintas rutas que, que donde se combatió no que es principalmente en la frontera sur de, de texas ¿no? y que de las que solamente se hace mención o bueno principalmente se hace mención del álamo el álamo y san Jacinto que es donde uh -huh. derrotan a al ejército mexicano. Son las, da, las dos más relevantes. Ok. ¿no? Bien. Es, es, son los planos del fuerte de, del Álamo. Así uh -huh. se vería de manera aérea. Es un uh -huh. mapa de la época. Uh -huh. eh, ¿Cómo se veía ese fuerte? Cortesía de un dron de esa época. ¿no? <laughs> ah, ok. <laughs> Algo así. Muy bien. Y para que nos demos una idea de cómo eran los, la lo, vestimenta. las vestimentas, Antonio López de Santana es el soldado que está en medio. Uh -huh. Y son los uniformes de generales y oficiales de alto rango. Como podrán ver, son uniformes muy vistosos, uh -huh. eh, para que se distinguiera quién era un oficial y quién era quién era un soldado. Claro, aunque no sé qué tan cómodos serían también, ¿verdad? Sí, claro, sí, seguramente han de haber sido sumamente incómodos. De hecho, hay eh, réplicas en el Museo del uh -huh. Ejército, ahí pueden, o en el Museo de las Intervenciones, claro. ahí pueden ver este uniformes tanto de la época o reproducciones, para que nos se puedan dar una idea real de, de qué tan incómodo era un uniforme de esa claro, época. Claro, claro, Y luego en temperaturas del norte. Ajá, y además el frío uh -huh. o el calor extremo. Claro. Por ejemplo, aquí ya son soldados ya de línea, uh -huh. ya su uniforme un poquito más austero, claro. si es que alcanzaban uniforme. Exactamente. Eh, y las armas que usaban, ¿no? Unos uh -huh. mosquetones muy largos, eh, todavía se cargaban por la parte de adelante con uh -huh. pólvora. O sea, era complicado, ¿no? Ser soldado en aquella época. Y esta supongo que es la tropa este. Ajá, sí, es general. ya es un poco más la tropa regular, okay. aún con algunos con uniforme. De hecho, el ejército mexicano se sí iba uniformado, por lo menos con la chaqueta color azul. Claro. Ok, igual más soldados, caballería. Uh -huh. En este caso aquí ya están los tejanos, Okay. Que no eran soldados profesionales, era gente pues que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería uh -huh. o algunas otras actividades. Y lo vemos en su vestimenta, ¿no? Es un poco menos. Formal que la de un ejército regular, que era lo que tenían a la mano. ¿no? Claro. Y aquí ya son eh, algunos soldados de los pocos que tenía Texas, uh -huh. y obviamente soldados también enviados por Estados Unidos como apoyo, claro. pero de manera velada. Estados Unidos no intervino <laughs> directamente en el asunto, sino que apoyaba por debajo del agua, por decirlo así. Qué importante que solo lo hacían en aquella época, ¿verdad? Ok, <laughs> <Exactamente>. muy bien. <laughs> Igual aquí son. Eh, Mercenarios, ¿no? Que se alquilaban para pelear por distintas causas a cambio de dinero y en este caso mercenarios tejanos. Claro. Igual aquí podemos apreciar es curioso ver el cañón uh -huh. que las ruedas pues eran de madera y además claro. era un cañón muy pequeño. Los tejanos no tenían mucha artillería salvo uh -huh. lo que habían logrado rescatar de, de los fuertes del ejército mexicano uh -huh. y pues como podrán ver la vestimenta de los señores que están ahí pues es gente común, ¿no? Que claro. se agregó a la lucha. Claro, claro. Aquí vemos otra vez, o sea, sus trajes de piel, o sea, se dedicaban a la cacería, o sea, lo que se podían dedicar ahí en, en Texas, ¿no? Claro. O sea, es gente que se dedicaba a otra actividad, pero que entró a la lucha, ¿no? Por sí. su, por su independencia. En ese momento toma las armas y se. Uh -huh. Ok. Aquí hay otros de los pocos soldados profesionales que tenía el ejército tejano, uh -huh. pero que fueron de mucho, de mucha utilidad para, para el combate. Claro. ¿no? Esta es una caricatura de Samuel Houston uh -huh. dando un discurso a su pueblo para tomar las armas. <laughs> eh, está en inglés, claro. eh, pero podemos ver esa, precisamente de que ya cómo se utilizaba la caricatura política uh -huh. para dar un mensaje, ¿no? Porque hay que, hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población, tanto en Estados Unidos o en México, no sabía leer. ¿no? Perfecto. Bueno, Mario, pues estamos ya llegando al final de, de, este, de esta emisión. Por supuesto, ¿algo más que quisieras comentar, Mario? Pues nada más, este, que aprovechen estas vacaciones. Hay, este tema es mucho, muy interesante. Si quieren conocer un poquito más, pueden consultar la Hemeroteca Nacional uh -huh. Digital de México. No es necesario ir hasta la Hemeroteca, sino que ya vía online pueden revisar estos documentos eh, que cuentan esta historia, ¿no? Y ya los tenemos acceso directo, o ver un documental de History Channel que se llama México de la Independencia al Álamo uh -huh. y nos describe de manera muy fácil y muy visual este, esta guerra. ¿no? Bueno, pero ¿qué te parece también para que pues para que tengan en qué ocupar su mente sus tus, este, muchachos? Se me ocurre por ejemplo que nos hablen de un personaje de esa época al que le hicieron llamar el quince uñas. Entonces diría ¿quién es el quince uñas y por qué? ¿Qué te parece Mario? Me parece perfecto, es es muy buena pregunta, es, es bueno para investigar porque además es un personaje bien interesante uh -huh. y pues queda ahí de tarea para todos. Bueno, pues no nos resta más que agradecer al licenciado Manuel, Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Por supuesto, a Mario que nos acompaña y nos trae temas muy importantes y principalmente a ti que ves este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, gracias a todo el personal que trabaja en Dejes de GES Media para este, llevar toda la programación que tenemos a través de GES TV que te ve aprendiendo. Muchas gracias, nos vemos Mario, hasta, luego. hasta la próxima.